Señor, abre mis labios. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi cante se alegra por el Dios vivo.
Venid, subamos al monte. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las
y actuad como quieres han de ser juzgados por una ley de libertad. Pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, haz Señor que te glorifiquemos. Haz Señor que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benignos, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos
y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Oh Dios, que con el fin de llevar el Evangelio a los esclavos negros, has dotado a San Pedro Claver de admirable amor y paciencia, concédenos por su intercesión y ejemplo que, superadas todas las discriminaciones raciales, amemos a todos los hombres con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
humilde mensajero es Juan Diego al presentar la tilma que el amor pintó como señal sin igual. Mejor semilla nunca habrá, fue Dios quien la plantó, la hija predilecta así germina en nuestra nación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Celebramos esta Santa Eucaristía una vez más. Todo el clero, el capítulo y los sacerdotes que trabajamos en esta casita de nuestra Madre María de Guadalupe, colocando nuestros corazones en las manos de la Santísima Virgen, pidiendo por todos los bienhechores vivos y difuntos, por todas las intenciones particulares que cada uno trae aquí ante el altar del Señor. Pedimos hoy de manera especial por Luis Alejandro Guevara Coelho, esposa e hijos, en acción de gracias a la Santísima Virgen. Y también en acción de gracias por el cumpleaños del presbítero José Enrique López García y del presbítero Jesús Mateo Cristino. Hoy celebramos, especialmente en el continente americano, la memoria de San Pedro Claver, declarado por el Papa León XIII, patrono de toda la obra misionera de la Iglesia con los pueblos negro-africanos o negro-americanos. Es un momento de especial oración por esta ingente multitud de descendientes de quizá la mayor injusticia de toda la historia humana. Un auténtico drama de la que la Iglesia debería una y otra vez pedir perdón, como hizo en su tiempo León XIII, y Juan Pablo II, de feliz memoria. Vamos entonces también a pedir por todas estas gentes que pueblan todo el continente, desde el norte hasta el sur, y que vivieron tragedias tremendas, inmensas, a lo largo de siglos, y que fueron tremendamente discriminados y en parte lo siguen también hoy día. Vamos a tenerlos presentes también en esta Santa Eucaristía, pidiendo a aquella que es la madre de todas las gentes, porque es madre de Dios y nuestra, que los mire con ojos de compasión y de misericordia y les ayude también a salir de situaciones con frecuencia deshumanas.
y les dé un sentido de dignidad y de defensa de sus derechos. Y se lo pedimos a través de la intercesión precisamente del patrón de esta actividad misionera, que es San Pedro Clavero. Nos preparamos a la celebración de los santos misterios pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Dios nuestro, que hiciste a San Pedro Claver, esclavo de los esclavos, y lo fortaleciste con una admirable caridad y paciencia para servirlos. Concédenos por su intercesión que, buscando los intereses de Jesucristo, amemos a nuestros prójimos con obras de verdad. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos, cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso precisamente me empeño y lucho con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes para que todos se animen y, unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Palabra de Dios. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Dios es nuestra salvación y
tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos. Discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria de San Pedro Claver Corberó, declarado por el Papa León XIII patrono principal de toda la obra misionera de la Iglesia
entre los pueblos de color o los pueblos negroafricanos y negroamericanos. Fue precisamente canonizado por el Papa León XIII en 1888, que es un año particularmente importante, en el que el Papa León XIII dirigió la última encíclica condenando la esclavitud, sobre todo de los negros. Fue el año en que un país como Brasil, donde el 40% de la población eran esclavos, abolió la esclavitud. Y también gracias a la intervención del Papa León XIII. Y por esto el Papa quiso solemnizar este momento con la canonización de San Pedro Claver. Lo he dicho al comienzo de la Eucaristía, la Iglesia ya lo ha hecho, debe pedir profundamente perdón por la injusticia que con frecuencia apoyó durante la terrible, tremenda trata de los esclavos llamada trata atlántica, donde se arrancaron de África, según los estudiosos, no menos de 30 millones de esclavos para traerlos al continente americano. Hay algunos que hablan, pero son exagerados, hasta 100 millones, yo no lo creo. Pero al menos 30 millones es la cifra mínima. Fíjense que estos esclavos arrancados de África y traídos a todo el continente, a veces los bautizaban con una manguera de agua. Y aquí entra la historia precisamente de San Pedro Claver y de los jesuitas, sus compañeros, que fueron los primeros que verdaderamente se preocuparon de encontrar en estos seres humanamente malditos hijos de Dios, hijas de Dios, que participaban de la redención de Cristo y que tenían que ser tratados como auténticos seres humanos con toda la dignidad. Pedro Claver, que fue un misionero jesuita español, destinado antes de ser ordenado sacerdote a lo que hoy es Colombia y en concreto al puerto de Cartagena de Indias, que era el puerto más importante en aquel entonces de todo el continente, donde llegaban las naves de esclavos y desde allí venían distribuidos por todos los lugares del continente. Pues él, con un pequeño grupo de jesuitas, contra viento y marea, se van a preocupar precisamente para acercarse a aquellas personas desgraciadas y darles un poco de calor humano y tratarles como personas. El mismo San Pedro Claver nos ha dejado numerosas cartas y relaciones de aquellos encuentros dolorosos con aquellas multitudes de personas que llegaban, cómo los trataban y también cómo eran ellos, aquel pequeño grupo de jesuitas, una pequeña comunidad, eran despreciados y combatidos incluso por los otros sacerdotes y religiosos de la misma Cartagena y de otros lugares. Porque en aquel entonces, fíjense, hasta se publicaban libros precisamente en este continente donde se negaba la existencia del alma humana en aquellos esclavos.
doctrina que estos buenos jesuitas combatieron con todo el alma, más con las obras que con las palabras. El mismo San Pedro Claver, según datos de la historia, parece que bautizó a unos 300.000 esclavos negros en Cartagena de Indias. Y es a partir de él que el mismo general de los jesuitas, se llamaba Paselecki, toman a pecho la catequización o la evangelización de aquellos esclavos africanos que se derramaban, diríamos, como animales por todo el continente. Uno de los hechos más significativos, precisamente, que podemos leer en las cartas que nos ha dejado San Pedro Claver y en las relaciones al padre Vitaleschi, el general de los jesuitas, es el modo como él y sus compañeros trataban a aquellos esclavos. Les voy a leer simplemente unas líneas de una de sus cartas, que es significativa. Habla de un día, uno de tantos días, en que esperaban las naves negreras y se acercaban precisamente para, en lo que podían y cómo podían, socorrer a aquellas pobres criaturas. Escribe así: echamos manteos fuera y fuimos a traer de otra bodega tablas y entablamos aquel lugar y trajimos en brazos a los muy enfermos, rompiendo por los demás, juntamos los enfermos en dos ruedas. La una tomó mi compañero con el intérprete, apartados de la otra que yo tomé. Entre ellos había dos muriéndose, ya fríos y sin pulso. Tomamos una teja de brasas y puesta en medio de la rueda, junto a los que estaban muriendo, y sacando varios olores de que llevábamos dos bolsas llenas que se gastaron en esta ocasión, y dímosle un sahumerio y poniéndole encima de ellos nuestros manteos, que otra cosa ni la tienen encima, ni hay que perder tiempo en pedirla a sus amos, cobraron calor y nuevos espíritus vitales, el rostro muy alegre, los ojos abiertos y mirándonos. De esta manera les estuvimos hablando, no con lengua, sino con manos y obras, que como vienen tan persuadidos de que los traen para comerlos, hablarles de otra manera fuera sin provecho. Asentámonos después o arrodillámonos junto a ellos, les lavamos los rostros y vientres con vino, y delante cuantos motivos naturales les fuimos hablando y acariciando mi compañero a los suyos y yo a los míos, para alegrar a aquellos pobres enfermos, a aquellos pobres esclavos. Esto es la parte de una de las numerosas cartas de San Pedro Claver. Pues es un ejemplo de cómo la caridad a través de aquellos misioneros, entre ellos el primero, Pedro Claver, socorrió a aquella multitud de esclavos que llegaban y que eran diseminados a lo largo de todo el continente y que realmente fueron olvidados generalmente por la Iglesia. En este mismo tiempo, el Papa Urbano VIII, contemporáneo de San Pedro Claver, escribe el primer documento en defensa de los negros, pero fue un documento totalmente olvidado, prohibido, aunque fuese un documento del Papa contra la esclavitud de los negros. Habría que esperar dos siglos
para que otro papa, que se llama Gregorio XVI, escribiese una segunda carta. Y había que esperar 70 años para que otro papa, León XIII, escribiese una encíclica sobre este drama tan tremendo. Y en la nuestra América habría que esperar a la conferencia del Episcopado en Puebla para que recordase que los habitantes de este continente, una gran cantidad, llevan sangre negro africana en sus venas. A este mundo que es parte de la composición, diríamos, étnica también de nuestro continente. Y habría que esperar de nuevo a que Pablo VI escribiese un último documento en favor de toda esta multitud de personas. Se llama Africae Terrarum. Entonces nosotros, ante esta situación hoy, ciertamente tenemos que pedir al Señor perdón por los olvidos de nuestros antepasados, pero también tomar conciencia de lo que significa esta componente humana, cultural, antropológica, que es ya parte de la existencia de los pueblos de América. Juan Pablo II lo tuvo muy claro y muy consciente. Hay una imagen emblemática del Papa Juan Pablo II en un lugar que se llama Goré, en la Guinea. Está él solo, en una bahía, sobre una roca, contemplando el océano Atlántico, en silencio. Y luego, cuando rompió este silencio, dice: «Oh Dios mío, te pedimos perdón, yo en el nombre de la Iglesia, porque desde este lugar partieron miles y miles de esclavos para el continente americano». Juan Pablo II lo llevaba esto muy dentro de su corazón y lo ha demostrado. Él, que volvió a reconocer, a renombrar y a reproclamar a Pedro Claver como patrono verdaderamente de la misión en el mundo afroamericano, sobre todo, y en el mundo en general, que se consagra a la evangelización de los pueblos de sangre africana, de sangre negra. Y es interesante que un día como hoy, 9 de septiembre, los que pertenecemos a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, entre los cuales un servidor se encuentra, renovamos un juramento. También es en este día, yo lo hice por vez primera hace 55 años, de consagrar nuestra vida en pro de la libertad y de la dignidad de los pueblos oprimidos, tanto en África como en el continente americano, descendientes de aquellos esclavos. Vamos a pedir al Señor para que esta conciencia se viva y se ponga en obra continuamente a través de la obra misionera de la Iglesia, que no puede encerrarse en sí misma, sino abrir su corazón a los problemas universales que sufre la humanidad, siguiendo las huellas precisamente de aquel primer y gran apóstol, que fue San Pedro Claver, que se firmaba Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros. Y en un día, en Cartagena de Indias, hizo su juramento pronunciando estas mismas palabras que desde entonces todos los misioneros de Propaganda Fide repetimos anualmente. Yo lo hago aquí ahorita en público porque creo que es un deber mío, es una obligación de hacerlo, de renovar este juramento de consagración en favor de la libertad verdadera de todas las esclavitudes. Hoy hay otro tipo de esclavitudes, para que el Señor libere a la humanidad de las muchas esclavitudes a las que la iniquidad de los hombres somete continuamente a nuestras hermanas y hermanos como hijos e hijas de Dios.
Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada, diciendo: escúchanos, Señor. Para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, oremos. Escúchanos, Señor. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Escúchanos, Señor. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Escúchanos, Señor. Para que se acuerde de las familias de la arquidiócesis que viven en tribulación, oremos. Escúchanos, Señor. Para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Nos unimos a la acción de gracias a la Santísima Virgen de Luis Alejandro Guevara Coelho, esposa e hijos, oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos presbíteros José Enrique López García, Jesús Mateo Cristino, quienes celebran sus cumpleaños, para que el Señor continúe bendiciéndoles y los preserve por muchos años. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos por intercesión de San Pedro Claver, para que el Señor, a través de la obra misionera de la Iglesia, siga luchando en favor de la libertad y de los derechos humanos fundamentales, hoy hollados con frecuencia por muchos esclavistas que hacen innumerables víctimas de nuevos tipos de esclavitud. Por ello, roguemos al Señor. Te imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Pedro Claver, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pedro Claver, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a la cena del Señor.
sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Pedro Claver, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Acojamos la bendición del Señor a través de la intercesión de la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre. Y antes, un aviso importante. Gracias, Padre. Le recuerdo este jueves, como todos los días 12 de cada mes, el Rosario del Amor Guadalupano. Y estamos muy contentos porque este jueves se cumplen 9 años ya, ininterrumpidamente, mes con mes, de celebrar el Rosario del Amor Guadalupano. Así que los esperamos este jueves 12 a las 7 de la noche aquí en la explanada del Bautisterio, con su rosario, con su paraguas por si acaso, su velita, para rezar juntos. Inviten a sus familiares y amigos. Obviamente nos unimos a las intenciones del Santo Padre Francisco. Gracias. Bendecimos de modo especial a los niños pequeños que han traído a presentar ante nuestra Madre María de Guadalupe, a los ancianos, a los enfermos, a todas las personas que con problemas en la vida, atribuladas, llegan ante nuestra Madre para implorar su ayuda, su socorro, su misericordia y su intercesión siempre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezcan para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.